Lo he visto bien, como lo veo casi todos los días, pero desgraciadamente no subamos, ¿no? Pero bueno, ya éramos conscientes de nuestras dificultades y nuestras carencias y creo que el equipo va mejorando día a día. Ahora este partido lo contábamos como no de los imposibles, pero sí muy difícil, como así ha sido, que no hemos sido capaces de puntuar. El siguiente que tenemos es prácticamente imposible para todos los equipos de la Liga, que es contra el Barcelona, y luego tenemos 15 días más en las cuales esperemos recuperar un jugador más y alguna cosilla, y entonces igual se hace la luz. Pero tranquilos y satisfechos del trabajo que hacen los chavales. Más no se los puede pedir cuando pensamos que escasamente 2 o 3 jugadores han participado en esta categoría y muchos llevan pues una temporada en la División de Honor B y están en Asobal. Entonces, satisfechos, decepcionados o tristes por no haber hecho algo mejor, pero orgulloso del curro que hacemos. También nos ha faltado ahí un pelín de ritmo y sobre todo ha habido situaciones en la primera, en la segunda parte, donde podíamos habernos ido un poquito antes, pero aún así le hemos dado vida al partido, hasta que al final, bueno, hemos sido capaz de romperlo e irnos con esos 4 o 5 goles que al final han sido decisivos.